Comiendo con Flow, activo ya, gracias a las personas que se mantuvieron en YouTube viendo las entrevistas del día de hoy, así que estamos aquí de vuelta. Dile a tu esposo que salga rápido de bañarse, porque empezó de nuevo Comiendo con Flow, edición especial, así que manténgase ahí. Maestro Valbuena, dígame lo que es lo que estamos bien, gracias a Dios. Un saludo a los 23 países que nos están viendo ahora mismo. Casi 24, maestro. Ah, bueno. Estamos porque, subiendo, gracias a Dios. Sí, porque estábamos guapos con Haití, porque los sudores y los problemas. Ah, pero muy bien. Ah, están ahí ya. Ah, vamos a estar. Está bien. No, que yo nunca lo he sacado. Ah, bueno. Ellos pueden ver su programa, ¿verdad que sí? Bien. Maestro, tenemos un artista exclusivo. Sí, tenemos a nada más y nada menos que al Big Georgie. Con nosotros, aplauso. Saludos, saludos. Bienvenido. People grande, ¿verdad? Claro. Es grande. ¿Usted tiene algo que averiguar, maestro? ¿Usted que está hablando de verdad? Sí, porque es que... ¿Cómo todo, así? Todo tiene su origen. ¿Cómo? ¿Usted quiere averiguar por qué el Big? No, ya, porque es por altura de él. Pero sí, pero usted sabe que el Big es grande. Sí. Entonces, ¿usted quiere saber algo más? No, ya está ahí. Está puerta, oye. Señores, estoy Comiendo con Flow. Empezó la vaina ya. Así que no te muevas de ahí, mantente ahí. Disfrútate de esta entrevista que viene bien picante, bien caliente. Háblame de eso, de Big, de grande. Y yo, creo que... Bueno, mira, mi hermano en un tiempo estaba en una agrupación, se llamaba Adam Big. Eso fue en el 2008, 2009. Okay. Yo siempre me ha gustado la música desde niño y él ya en el 2013, 2014, me dijo, tiene flow de artista, tiene que ponerte para eso. Entonces, como él estaba medio quitado, se puso para otro negocio, me padrinó. Me apadrinó. Se puso para ti. Tú te vas a llamar Big Georgie. Yo me llamo Georgie, él me puso Big, el nombre que él empezó en la música. O sea, Georgie siempre anda con lapicero para regalar. Lo vi, ahí en la vaina. Hermano, ¿cuándo tú decides ser artista ya? Que tú dices, bueno, manito, yo me voy a poner para eso. En el 2014. ¿2014? En el 2014 yo empecé... Yo empecé y grabé un tema titulado Abusadora, un electro con el productor. ¿Qué hiciste, Abusadora? ¿Qué Abusadora, hiciste? Tú estás matando la liga, pero ese tema es viejo ya. ¿Es viejo? Sí, en el 2014. Pero eso fue un desboque. Un techno, un electro. Un techno, ah, ok, ya. Sí. Cuando eso lo que estaba sonando era mucho el techno, la música un ciclo, que va dando la vuelta, pero y vuelve, ¿no? La música no cambia nada. Soltó un desboque, se llama Dile a tu novio. Dile a tu novio, ¿qué? Dile al palomo de tu novio. ¿Qué? ¿Cómo pero dice? Pero ese tema ya tiene un par de años. ¿Cómo ya dice ese tema? Dice, dile al palomo de tu novio que yo no tengo la culpa de llamar tu atención, oh. Dile al palomo de tu novio que no me mire mucho, que yo tengo mi combo también, oh. Y si mango una buchana, el manga otro. Si mango una rosé, el manga otro. Al final de la noche, él se queda roto porque no tiene cuarto para frontear conmigo una ramarche. Big George en la casa. El tipo está bien. Ah, por el tipo está duro. Ya, pero la gente le sigue gustando. ¿Cuánta view tiene? Tiene como... Ah, te acuérdese que las redes no son tan bien. Tiene par de views, tiene par de views. Tiene par, pero lo cogió ahora. Tiene como 7,000. 7,000. Ah, realmente... Ah, está demasiado bien. Sin inyección, sin anabólico. Orgánico, nosotros somos natural. La gente tiene cierta confusión que no está bien de eso. Que la palabra orgánica a veces la usan inadecuadamente, porque si usted paga una promoción, usted pagó para que YouTube mande tu producto y si tú lo recibes y tú me ves, fue porque tú quisiste, o sea, no es ficticio. En ese tiempo uno no tenía la posibilidad de pagar una promoción. No, yo te entiendo, tampoco tú no sabías cómo lo haces. Yo ni sabía que... Entonces, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que nos llevaba años luz. Y estaban trabajando así, uno, diablo, pero lo soltó hoy y ya tiene 30,000. Y tú sabes,
anabólico y de la una cosita. Claro. Vemos que fluye rápido. Desarrolla en otra área. Claro, reggaetón, soca, bachar, lo que sea. Soca, yo soy también. Soca. También. Uno no navega en toda la área. Es complejo, ¿verdad? Pero somos artistas, eso abarca todas las áreas. Ah, abarca todas las aguas. Señores, estoy comiendo con Flo, vamos a ver si es verdad que él abarca todas las aguas. Que jamón, que su pollo, venga, habichuelas y guandules. O vamos a ver qué es lo que. Yo salí del callejón, del medio del juidero, bajé con un piquete, con un flow para el cochipero, garganta de acero, se armó el corretero, manga tu paraguas, compañero de letra y un aguacero, 100% jainero, soy un guerrero, caliente amaneció el caldero, si tú frenas, se arma el hervedero, estoy haciendo mi diligencia desde cero, no me estoy llevando que en el cuero, yo tengo un mapero. Manuel me dijo, frena la cabina que te sale, pero tiene que llevarme suave todos los instrumentales. Le dije, lo voy a desgranar como rompecabezas. El problema del otro no me interesa. Pregúntale a Vanessa y a Teresa. Cuando yo la desgrané, le dieron banda al noviecito. Estaban dando a René. Me desacate, pásame la patita, el perco sepa, el de botella de agua porque me da sed. Yo no tengo que ver ese rato con queso que yo me voy a hacer. ¡Ay, pero qué! ¡Why Music! ¡Aplauso para ti! Papá, vendió un par de tierra de los viejos tuyos para resolver esta vaina. No, él piensa, güey, estoy seteado aquí. Tú no sabías que te iba a enfrentar con esto listo, pegando para adelante, ¿verdad? Entonces, porque el tiempo la tiene, el chamaquito está bien. La pone. Hay otra vainilla por ahí. Freno con el doctor, se armó el repel, pero en el pecho un par de agujeros. Te tengo fundido el cerebro. Tengo par de panas que son zanahoria y carcelero. Te ponen a freno en ambulancia y te ponen tu suero. Hace rato tenemos el viento del caldero, soy sincero. Me embalé corriendo en un 115, ni un volvieron. Me vieron en la calle de frente y todos se confundieron. Ajá. Empezaron conmigo desde cero, soy Adam White. En la calle siempre andamos así, calado un flow de night. Al demagogo, el que eres tuyo, le digo bye bye. Usted no es de mi side, muévalo de ahí, bueno. Tú sabes que es lo que tú tienes un flow de vender quimayo. Tardío temprano el rompe bocina, plantó en la esquina. Todo mi verso fácil te dan grima. Sienten el ki, se van en taquicardia, manden su aspirina. Pa' ustedes vengo siendo un suero lleno de morfina. El coco y el traicionero en la calle no opina. Frené de vitrina. ¡Ay, el que el hombre está fuerte! El hombre está duro. Pero mujeres del diablo, cálmense ya, que él no se ha ido. Pichoyi, ¿de dónde nos visita? Yo represento a Jaina. A Jaina en la casa. Pero apareció otro, porque el Mega no se sabe dónde está. Jainero. No se sabe dónde está. Papá, dime que te vemos que estás muy bien en YouTube. Parejo la vaina. Hay una vuelta, gracias a Dios. Eso sin inyección, sin nada. Ahí no se inyecta nada. El que inteligente le llega cuando es puyado es natural. ¿Por cuánto vamos ya? Producción. Bueno, en YouTube vamos para estamos pegados de los 40. ¿Cómo? En un mes, 40,000 reproducciones el video. Y el audio tiene casi 20,000. Okay. Eso es. Son 60. Pero en TikTok se fue viral también, gracias a Dios. ¿Cómo? Tiene para los 5 millones. Ah, pero ¿para cuánto? Hay una basurita. ¿Por qué yo no sabía ahí? Millones. Ayudado. Gracias a Dios. Y casi 2,000 videos, 1,000 pico de videos largos. Ahí la basurita. Ahí. Va bien la cosa. Usuario Promotion y siente saben de eso. Tú sabes que después del ASI, Rintintín y el comisario Rex, el que se ha pegado a Figulay, háblame de eso, que tú tienes un tema así. Figulay. Claro, dímelo, háblame de eso. Tú sabes que hay familias que andan duras en la calle y uno le hizo ese tema para pa curarse. Pero la gente lo ha aceptado y lo ha cogido como que ese tema es como que de ellos. Es un dembow bacano. Un dembow bien. 2023. Diablo, sí, lo soltamos ahora en estos días para. Oye, yo me atrevo a dar esta entrevista y que me dé copyright de todo, porque la gente tiene que saber de lo que estamos hablando, para que la gente diga, ah, pero ese es Figulay. Entonces estamos aquí, mete mano de una vez que estamos en vivo. Dale. Dale tú, que yo estoy en vivo. Dice, muchas veces te lo. Hey, muchas veces te lo dije, no te quisiste llevar, que esa tipa era mala, que solo le de ya. En todos los coros le han dado un manín, esa es la que hay. Esa tipa le dice la Lazy, la Firulay, 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 Firulay. Esa tipa le dice la Lazy, la Firulay, Firulay, Firulay.
like, firulai. Esa tipa calentona le dice el like, firulai, 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 firulai. Esa trucha le ha dado el que menos te imaginas. Tienes loco más caliente que una cantina. Llévate de Johnny, pero no te apeches. Tú tienes que tener pa' del menito de leche. Te usan, te dejan tirado en el suelo como la perversa. Hablan con el cine y te usan. Te dejan tirado en el suelo y como la perversa. ¡Diablo, cuidado! ¡Maestro, maestro, maestro! ¡Es un psicópata que me traiga! ¡Yo desacatado! Pero te va a dejar robar el TMC. ¿Qué pasó ahí? ¿Está palo? ¿Cómo así? ¿Está pasando algo ahí? El tema mío tiene 4 meses. ¿Pero cómo así? Estoy viendo que apareció un gemelo de Firulai. ¿Qué pasó ahí? Estoy haciendo mi diligencia con Firulai. Hace 4 meses que está en YouTube. Hay otro Firulai que está llegando. Ese Firulai tiene 2 meses. Pero si ese Firulai es más grande, te da un par de mordillas. Porque tú sabes que el tipo tiene su nombre. Uno anda legal. Tú estás de todo. Tú estás seteado. Claro. Registrado toda la vaina. Está todo. Nosotros estamos haciendo la diligencia como se debe. ¿Todo está bien? Claro. TV. No, cualquier vaina, sé que te podemos dar un chance para que te monten no, que estamos pegados. Sé que es duro. Es duro, pero este está encaminado. Es duro. Tú sabes, te está ablandando, está cogiendo miedo. No, el tema mío está, tiene 4 meses que yo lo subí. Puede salir 40 Firulai y el Firulai real es el mío. Al final son perros todos. Así que no me paga eso. Que Dios quiere decir al que se va a pegar y que se va a mantener. ¿O cuántos temas no hablan de texto y están pegados? También. Y que la Yale, que fulanito, yo creo que el problema no es el nombre. Mucho. Lo que hay que meter mano, 70 pámparas salieron. Esa es la primera. Y 2 millones de teteos. Hay un tema nuevo también, que es colaboración con Yo Soy Dajado, Maserati. Yo Soy Dajado, Maserati. ¿Qué pasó? ¿Se embaló? No, hay un tema nuevo que ya está. Espérate, tú no estás mal. ¿Qué mismo que pasó ahí? ¿Cómo así? Sí. Ahora yo me estoy enterando. No, le dije algo malo. Está en todas las plataformas digitales, se le agradece el apoyo también. El hombre de la afeitadora. Es duro, duro, un pilar. No, el tipo es duro, este tipo un chavo. Ese tipo en vivo hay que darle su banda. Que lo he visto yo de ahí. No, está bien. Esperen el video de Maserati muy pronto. Viene eso también. Claro, si Dios quiere. ¿El video o el carro? El video con la Maserati. Pero va a salir en el video, pues tú lo vas a devolver, ¿verdad? Esperamos que todo salga bien y... ¿Lo va a devolver o te va a liquidar con la Maserati? No, hay que devolver. Tú sabes que yo he notado que las personas que basan su carrera en base a la realidad duran más porque la gente está esperando demasiado de ti con toda la mentira. Que yo estoy diciendo que no es cierto. No, tú estás diciendo la verdad. Por eso me siento bien contigo. Tú dices que tú lo vas a devolver. La mayoría dicen, no, que la mayoría dicen que son de ellos, que eso me lo puso el patrón mío. Entonces tú lo ves derecho en la aduana. ¿Qué pasa? Eso es para el video. Yo vivo allí. Yo me voy en motor, en pila de motoconcha. Yo ando por todos lados. Yo no le paro a eso. Yo llego a los canales y lo que me dé mi gana. Lo importante es que hay que llegar. Estamos en diligencia, pero con Dios por delante, no muy lejano, vamos a estar así calados. ¿Y lo que hay? ¿Con qué venimos después de ahí? Maestro, me lo dejas a mí entonces. No, usted está callado ahí. Está duro. Está callado, maestro. Está duro. Y yo veo que usted lo está mirando raro, maestro. No. O pregúntele algo. Firulai está disponible en todas las plataformas digitales. Lo pueden buscar. Y no me sale otro. Firulai, ¿qué? Firulai. Háblame de ti, tu nombre, para que la gente sepa lo que le va a poner al lado. Big Georgie. Big George, Firulai. Aparece Chimboso, más para abajo, Maserati, featuring con Justin Dajao. Tú te sabes hasta la foto, velor, ni cómo está la vaina. Al que no se pierdan, ¿eh? Se está caminando. El que no tenga porque frena Spotify, si no frena Pandora y ya te echan. No, pues está bien, salúdame a los tigres tuyos. La pana de los promotores, Sorry Promotion. Después de Sorry Promotion, ¿quién está? Siguiente, clase 93. Está bien, muchos productos buenos tiene Shorty, está bien. White Music, la compañía controlando los verde musa, se le agradecido de por vida porque fue la primera persona en creer mi talento y en romper. White Music, la compañía controlando los verde musa. Oye, te está grabando porque te está enfriando bacano. Un saludo en el Bronx a Gregory Viento Blue, el mejor mecánico del Bronx, Real Kimberly Colonia. Son gente de uno que dieron la mano de corazón. De uno y no de dos. Porque tengo una.
Manuel Flow la tiene prendida también. Venimos con una bomba entonces, después de Firulai. Venimos con ahí una colaboración, pero no se puede dar muchos detalles. Queremos que sea una sorpresa. No se puede dar mucho. Vamos a salir de sorpresa, rompimos. Y el tema se va a llamar el hueso, porque Firulai no va a pasar hambre, así que también, estamos aquí. También estamos haciendo la evidencia para el remix de Firulai, que pueden esperar eso más adelante. Le vamos a estar informando la fecha. Ay, siempre una sorpresa. No, lo que pasa es que hay que bregarle así. Hay que bregarle así a los te la estás echando, dije que son $5,000 y otro me lo hace entre y está sonando más que tú. ¡Te puedes cuidar! Ay, esto es Comiendo con Flow, señores, así que manténganse ahí. Búsquenlo ahí, en la plplataforma digital en Comiendo con Flow. Maestro, empieza a ser su público. Muchas gracias y nos vemos pronto, público maravilloso. ¿Cómo así? ¿Casa por casa? ¿Usted vaya a visitar? No. Podría ser que lo vean por aquí, por los medios de radio, Comiendo con Flow, así que ya lo saben. Hermano, aplauso para usted, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, bendiciones. Ya lo saben, la gente que se mantuvieron ahí, que no se pierden este programa. Lo que tú sintonizaste tarde, no te lamentes, que ya está en la plataforma. Estamos en vivo por YouTube y por los Minas Radio. Así que mantente ahí en Comiendo con Flow. Y suscríbete al canal, dale a la campanita. Así que nos vemos el lunes. Así que bye bye. La dura, la valía, la dura, la dura.